Un hombre de Dios llamado Billy Graham, en una reunión de hombres de Dios, dijo: yo creo que ha llegado el tiempo de dar al Espíritu Santo su debido lugar en nuestra predicación, en nuestra doctrina y en nuestras iglesias. Porque a veces lo que más surge en la predicación son doctrinas de hombres, son debilidades, son argumentos vacíos, intelecto religioso, palabra muerta. Por eso necesitamos, en este tiempo más que nunca, volver a estudiar lo que dijo San Pablo, de ser llenos del Espíritu de Dios. Y es preciso aprender otra vez lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo. Me acuerdo cuando yo me bauticé un poco porque se bautizaba todo el mundo, aunque yo me sentía tocado por Dios, me sentí realmente privilegiado porque empecé a entender, tenía la revelación del propósito que Dios tenía conmigo. Pero un poco era como darse un baño, entrar seco y salir mojado. Eso fue para muchos, porque la mente no cambió, el corazón no cambió, no fue mudado. Muchos seguían pensando lo mismo, muchos seguían haciendo lo mismo, y no había un cambio, no había una mudanza en sus vidas. Y yo, de la parte del Señor, te digo que si hay algún programa en este mundo, en esta tierra, que va a transformar familias, personas, países, ciudades, es el programa de Dios, es la Biblia, es el Evangelio de Jesucristo. Tan sencillo como cuando Él se puso de pie en aquellas bodas de Canaán y en su sencillez, en su humildad, Él veía la necesidad, la insatisfacción que había en aquellas personas. Eran infelices, aunque parecían que eran felices. Pero la felicidad depende del momento. Sin embargo, el gozo del Señor no depende del momento, depende del Espíritu de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes el gozo del Señor en tu vida y te sientes satisfecho. ¿Y con qué sencillez Jesucristo abrió su boca en Juan 7? En ese versículo 37, el transformador, y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Sabes? En medio nuestro hay mucha insatisfacción, hay mucho desaliento, hay amargura, hay tristeza, hay pena, hay temores, hay ansiedad. Algunos no saben ni lo que hacen aquí, porque todavía no han tenido un encuentro personal con el Dios que ofrece un cambio, una transformación. Y Jesucristo constantemente nos está ofertando, constantemente nos da la oportunidad. Su misericordia sigue viva, es patente, y nos la ofrece, y nos ofrece vivir, beber de Él, del agua de la vida. Es una invitación, es un requisito para poder tener una mudanza, una transformación, un cambio, el venir a la fuente de vida, venir y beber de la palabra de Dios, comer su carne y beber su sangre, y sentir esa transformación que solamente a través del Espíritu de Dios se puede obtener. No es por capacidad. Mira, yo estuve en una prisión de alta seguridad y me condenaron a casi 100 años de cárcel. He visto mucha sangre, he sufrido mucho, he sido un hombre muy violento. Yo en la cárcel estaba en artículo 10. ¿Sabe lo que significa eso? Estar en una celda, desnudo todo el día, con los brazos abiertos,
No me podía ni sentar. Pero, ¿sabes? Yo era un hombre insatisfecho de la vida. Y era joven. Había tanta violencia, tanto odio, tanta amargura, que la quería disfrazar. Y la disfrazaba con mi hombría. La disfrazaba de mil formas. Pero la verdad es que estaba seco por dentro. Completamente estéril. En el capítulo 2, que había una tierra que era estéril y las aguas que en aquella ciudad había estaban enfermas. Y dice que Eliseo, el siervo de Dios, cuando oyó aquello, dice que hizo llamar y que echaran sal sobre aquellas aguas. La sal que simboliza el testimonio, la vida del cristiano verdadero. Cuando se echa en la tierra, cuando se echa en tu casa, en tu familia, en tu hogar, empieza a haber una transformación, un cambio. Empiezas a tener vida. Cuando yo acepté a Jesucristo en aquel lugar, mi vida cambió. Yo no necesité a hombres que pusieran sus manos sobre mí. Solamente necesité abrir mi corazón, quebrantarme delante de Dios, reconocer que era un miserable y que estaba podrido, sucio, y que era un hipócrita y que llevaba una máscara de orgullo aparente delante de los hombres, pero que realmente dentro de mí había una necesidad muy grande. Era un hombre insatisfecho, como aquella mujer que se acercaba al pozo todos los días cuando no había nadie para llenar su cántaro de agua y volver a su casa y seguir siendo insatisfecha. Y era una mujer que debería ser una mujer cañón, porque dice que tenía 5 maridos y con el que vivía no era su esposo. Imagínate. Pero un día tuvo un encuentro personal con Jesús. Y eso es lo que necesitamos, tener un encuentro personal. Yo no sé si tú has cantado, has adorado, has dado palmas porque toca. Porque bueno, hoy es un día diferente, estamos de congreso, hay un culto y bueno, habrá que aplaudir más que nos están mirando y lo que estás haciendo no lo haces porque tienes necesidad. Si no reconoces que tienes necesidad, si no vienes a la fuente, si no estás dispuesto a beber del agua de la vida, si no estás dispuesto, saldrás de aquí seco, estéril. No habrá un cambio en tu vida. Seguirás siendo una persona insatisfecha. Y Jesucristo se ponía constantemente a luchar en contra de aquellos que se querían conformar. Y nuestra lucha en remar es igual. Luchamos. Los que estamos al frente luchamos con el único propósito de que aquellos que nos escuchan puedan llenarse de la vida de Dios, puedan recibir esa agua de vida, puedan recibir la palabra que transforma los corazones. Porque una institución no te va a cambiar. Ni te va a cambiar el procedimiento, ni las normas. Eso te va a sujetar, te va a ceñir. Va a hacer que haya un cambio físico, humano en tu vida. Pero nada más. Nada más. El día que no tengas a remar a los responsables, a los líderes o a los pastores con ese cinturón, y salgas de la iglesia, salgas del culto, salgas del centro, salgas de tu casa, ¿quién va a poder ceñirte? Ser llenos del Espíritu. Necesitamos que Dios pueda cambiar nuestra vida, pero nada fuera del poder sobrenatural del Espíritu de Dios va a poder hacerlo. No hay nada. No hay nada. Yo en mi vida he intentado cambiar por mis fuerzas. He usado capacidad, ingenio, habilidad, malicia, muchas formas. He usado el dinero, he usado la droga, he usado montones de cosas para salir y cambiar y ser un hombre libre, ser un hombre satisfecho. Pero seguía siendo un hombre triste, amargado, seco. Hasta que acepté en mi vida a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Efesios 4.